¿qué tal? Esto es Por Amor a la Camiseta, como siempre por Canal 4 Express. Nos encontramos en el grupo de estudio 757, más precisamente en el aula magna de la institución, donde charlamos con el profesor de Educación Física, el licenciado Norberto Alarcón. Y para empezar esta entrevista exclusiva con el licenciado Beto Alarcón, comenzamos con la pandemia. Y él nos decía lo siguiente. Bueno, Beto, como siempre, gracias. Y no podíamos dejar de hablar con vos este año, después de 2 años casi bastante complicados con esta pandemia, no solamente a nivel social, sino también a nivel deportivo, que es lo que nosotros entendemos, y vos también como profesor. Pero vamos a hablar cómo influyó la pandemia en el deporte de nuestro país y de nuestra ciudad. Sí, es una pregunta muy lógica y muy profunda a la vez, ¿no? El emblema de cómo influyó en nuestro país esta pandemia y cómo, qué esfuerzo hicimos para sobrellevarlo, se puso de manifiesto en Tokio, en los Juegos Olímpicos. Esta famosa nadadora que acababa de ser campeona argentina y sudamericana y fue allá e hizo un tiempo que no estuvo lejísimo de, sí, de todo lo que ella aspiraba. Pero claro, estuvimos parados, los deportistas estuvieron parados y llegamos a la exageración que a un remero, ¿se acuerdan? En el Delta lo detuvieron. Sí, porque estaba entrenando. Porque, claro, entonces todo eso se resume en lo que nosotros hacemos. En alguna medida, nosotros los profes de educación física y más en el curso de preparador físico que dictamos acá, lo que pregonamos es exacerbar o mejorar las capacidades físicas. Las capacidades físicas son algunas condicionales, que hablan de la condición física del ser humano, y otras coordinativas, o sea, cuánto de coordinativo tiene una tarea. A lo mejor cuando las condicionales están a la vanguardia, digamos, fuerza, velocidad y resistencia, la falta de coordinación se suple con capacidad física. Claro. Y otras veces que uno no está ni tan fuerte, ni tan veloz, ni tan resistente, con la coordinación se compensa muchas cosas. O sea que el deportista ideal es aquel que es muy coordinado, pero que está muy fuerte, muy potente, muy flexible, etcétera, etcétera. Entonces, las coordinativas se aprenden en la niñez, lo que se llama técnicamente fases sensibles, por eso vamos a la escuela primaria, claro, cuando tenemos 7 años, hasta los 12, y después cada capacidad física tiene su momento en la vida para poder desarrollarla. Por ejemplo, la fuerza en el varón aparece significativamente cuando aparece la testosterona en su, claro, sangre, o la progesterona en las niñas, y eso acontece después de la adolescencia, después de la pubertad. Entonces, hay de estas capacidades algunas que se estimulan muy temprano y otras más luego, pero se llega a los 20, 25 años en plenitud. El problema es que eso se superpone con la escolaridad primaria, la secundaria y la universidad. Entonces, la universidad significa muchas horas estudiando sentado, y eso se triplicó, se cuadruplicó en la pandemia. Entonces, claro, se cayeron las capacidades condicionales y se cayó la oportunidad de incorporar condiciones coordinativas. Ustedes y todo el mundo habrá visto alguna abuela tejiendo al crochet a los 85, 90 años. Sí. ¿Por qué? Porque lo aprendió en edades muy tempranas y la capacidad coordinativa no se pierde. Nosotros, hay un gran ejemplo mundial que fue Nelson Mandela, que estuvo prisionero 30 años y cuando salió de la cárcel le preguntaron, aparte de lo político y de lo humano, ¿qué es lo que más le cayó simpático de la vuelta a la vida libre? Dice que me acuerdo de nadar y de andar en bicicleta.
fíjense, nosotros no nos damos cuenta que en algún momento de nuestros 4 añitos aprendimos a andar en bicicleta, en patineta, o hacer patín artístico, o hacer gimnasia deportiva, y queda grabado en la memoria, como dice León Gieco, ¿no? En la memoria motriz, en nuestras neuronas, queda esa aptitud. Esas coordinativas no se pierden, pero las condicionales sí. Entonces, cuando se pierde resistencia, el corazón no se achica, pero deja de agrandarse. Las venas y las arterias no son menos, pero tampoco son más, como tiene un maratonista o un nadador de aguas abiertas. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso se redujo, esas capacidades condicionales, y las articulaciones se anquilosaron o se pusieron torpes por falta de uso, sencillamente. O sea, si una virtud tenemos los humanos es la capacidad de adaptación. Eso es el fenómeno del entrenamiento. ¿Por qué si uno corre, cada vez corre mejor o más? Porque el organismo se adapta a nuevos esfuerzos. Así lo mismo la fuerza, así lo mismo la velocidad, la flexibilidad, el equilibrio, la potencia, que es la multiplicación de fuerza por velocidad. Entonces, todo eso se ha limitado. Entonces, haciendo una síntesis, los seres humanos tenemos los miembros superiores, o el tren superior, que son los brazos, los miembros inferiores, que son las piernas, y lo que ahora se denomina el core, o el núcleo del cuerpo, que es la zona media, integrado por la musculatura abdominal y la dorsal, dorsal lumbar sería, ¿no? Porque está el dorso y la zona lumbar. Bien, por esa columna vertebral que desciende de nuestro cerebro, viene la médula espinal, de lo cual salen cablecitos, que se llaman cilindroejes o axones, y de la zona dorsal salen esas prolongaciones, esos axones, que inervan el brazo, el antebrazo y la mano y los dedos. Y entonces, estos dedos se mueven por una orden de que nació de acá. Y lo mismo, en la zona lumbar, me toco la espalda, esos cablecitos, esos axones inervan las piernas. Y fíjate vos que en los tobillos y las rodillas, que son las cosas que se nos anquilosan a los adultos, el tobillo tiene 27 huesos. Sí, entonces, hay 27 formas articulares que hay que entrenarlo. Entonces, en la vida habría que caminar con los talones, con la punta de pie, con el borde interno, con el borde externo del pie, para bailar valses, chacareras, clásico o cumbia. Pero hasta en la pandemia dejamos de bailar. Fíjate vos qué cosa, o de hacer los mandados. Y si donde no podíamos salir. Hacer los mandados, que es lo más vulgar que aprendimos cuando niños, implica llevar el bolsito del supermercado, implica que esa persona, pienso en los mayores, porque los niños no les pegó tan fuerte. Algunos. Algunos. Pero sí vemos las consecuencias deportivas, como dije entonces. Sí. Pero al que pasó los 50, 60, nosotros tenemos 3 estándares biológicos en la vida, que son anabolismo, y marco para arriba porque es cuando vamos creciendo, de los 0 a los 25 años. Metabolismo, de los 25 a los 50 o 60, y catabolismo después de los 60, que lamentablemente, nos cuidemos o no, cuidándonos, haciendo deporte, esa curva catabólica se hace más leve. O sea, y el hombre logra, como los árboles, morir de pie, dice el poeta, ¿no? Pero si uno descuida esa etapa catabólica, el movimiento, la caída es abrupta. En 2 o 3 años nos pegamos un retroceso tremendo. Entonces, en las 3 instancias, anabólica, metabólica y catabólica, o sea, los primeros 25 años, los segundos 25 y los terceros 25, está sumamente recomendado el ejercicio físico y la actividad física. Y eso en esto de guardarnos en casa durante la pandemia se perdió tremendamente.
Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Centro de Actividades Acuáticas Sportsmen Unidos. Escuela de Deportes Acuáticos. Natación para bebés, niños, adultos y tercera edad. Waterpolo masculino y femenino. Gimnasia acuática. Contactanos al 482-9720 o al 3414-683273. Centro de Actividades Acuáticas Sportsmen Unidos, Alem 2158 Rosario. Paula Fracaro, psicóloga sistémica. Consultas donde encontrás respuestas. Tareas fuera de sesión, misma forma de hablar y acompañamiento cercano en crisis, duelo y ansiedad. Paula Fracaro, psicóloga sistémica. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Regresamos de la pausa y seguimos la entrevista con el licenciado Norberto Alarcón, que nos decía lo siguiente. Y hay testimonios de radiales y televisivos de ayer y antes de ayer, y periodísticos, de que hemos involucionado intelectualmente. Claro. En las últimas evaluaciones, Argentina, que tenía una niñez con una formación muy alta, ha perdido prestigio en comparación a los, por lo menos Sudamérica, a los países que están más cerca nuestro. Entonces, la connotación, claro, como lo emocional estuvo afectado, intelectualmente tampoco rendimos más. O sea que, ¿cómo estamos en la pospandemia? Estamos peor. Y sí, porque vemos bien las consecuencias. ¿Y qué hacemos? Estudiar más y hacer actividad física. 80 o 100 años atrás, el hombre hacía deporte en su tiempo libre. Uh-huh. Hoy, con la cultura actual y la forma de vida, hay que hacerse tiempo libre para practicar deporte. ¿Me explico? Antes era en el tiempo libre, porque las poblaciones, la ciudad era más chica, sí. El hombre tenía mucho tiempo libre. 2 o 3 horas. Entonces, seguro tenía. Se iba a jugar los niños a la pelota y los adultos al casín y a las bochas y los más viejitos al ajedrez o a las damas. Pero hay que incrementar la actividad física porque las comodidades de la civilización. El colectivo, el taxi, el tren, el subte. Y el auto subte, ni te cuento. El auto ni te cuento. Colaboran para que no caminemos. Las lanchas y los transatlánticos colaboran para que no nademos. Mirar el partido, imagínense usted un partido de la cancha de fútbol en el Maracaná de Brasil, 105.000 personas mirando y 20 moviéndose. Claro. Sería mucho más saludable que estén 100.000 corriendo y 20 mirando televisión. No, se mueven 20 y lo miran 100.000. Digamos, hablo con cierta, con cierto, no entusiasmo, sino como reclamándole a la vida, ¿no? Demencia. ¿Por qué nos metió en esta pandemia si veníamos tan bien? Y bueno, el fruto de nuestro trabajo, entrenadores y profesores, se deterioró. En algunos casos, como coincidimos en los Juegos Olímpicos, en una buena medida.
Ahora en Cali, Colombia, están compitiendo, bueno. Sí, están y estamos un punto mejor que 6 meses atrás. ¿Qué hacer con tus reciclables? Si tenés tergopor, vidrio, plástico, cartón, metal o papel, empezá a separarlos. Así le das una segunda oportunidad de uso y ayudás a cuidar el ambiente. Buscá en rosario.gov.ar la opción más cercana a tu domicilio. Podés depositar estos materiales en contenedores naranja y centros de recepción. En algunos barrios, el camión pasa por tu casa. Recordá que deben estar limpios y secos. Gracias. Municipalidad de Rosario. Te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras. En el Facebook Néstor Capogrosso Volley en Vivo vas a encontrar la mejor información del mundo del volei y en vivo los partidos más importantes de volei de los circuitos indoor y beach. Recordá, en Facebook Néstor Capogrosso Volley en Vivo. Capitanes de la Calle, en un programa para enterarte de todo, junto a los hombres y mujeres más importantes de la ciudad, analizando los temas que fueron noticia en la semana, con los mejores profesionales. Capitanes de la Calle. Dirán, ¿cómo es que ahora estamos en el estudio de Por Amor a la Camiseta? Es que le tuvimos que hacer un alto a la nota del Beto Larcón porque es una nota de más de una hora donde saben que el programa dura mucho menos. Le hicimos un alto, hablamos la primera parte sobre la pandemia y cómo influyó en el deporte, pero la nota completa la podrás ver y escuchar cuando la subamos al canal de YouTube, o sea, Mónica Musa TV. Entonces te vuelvo a recordar, mirá nuestro canal de YouTube que en cualquier momento esta nota se subirá completa. Así que este domingo 22 horas se estrena en Canal 4 Express, pero también se va a estrenar en Mónica Musa TV. Así que te dejo para que te recuerdes el domingo 22 horas donde vos quieras mirarlo. Te dejo explayarte porque es realmente escuchar un libro abierto en la experiencia que tenés y cómo lo vivís y cómo ese énfasis que tenés que te emociona estando de este lado. Y realmente lo vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora estamos repuntando en Cali. Se están queriendo abrir algunas cosas, pero siempre tenemos esa otra noticia que parece que viene otra nueva cepa y empezamos a tener miedo. Claro. Y lo que sí vimos, en nuestro caso, la deserción, Beto, de muchos deportistas. Al no tener motivación, no tener los profesores hacían lo que podían, porque un nadador, si no tiene agua, Beto,
Claro. Un saltador, si no tiene dónde saltar o tirar jabalina, sí, ¿cómo haces? Es tremendo. Y se suma a eso, es que la formación de profesionales, concretamente los colegas que se recibieron en el 2020 y se reciben ahora, justo en diciembre del 2021, algunos de ellos están rindiendo. No me gusta ser autorreferencial, pero mi propia hija, si rinde bien hoy, se recibe de profe. Han hecho 2 años de clase virtual. Por Zoom virtual y no se movieron. Entonces, el fundamento técnico que estimula la coordinación, porque de aquella capacidad coordinativa que estimulamos en la niñez, viene la técnica deportiva de cualquier deporte. Aprender a tirar al aro, a rematar una pelota, a pegar con el palo de hockey o con la raqueta de tenis, viene de la capacidad coordinativa incorporada en la niñez. Claro. Bien. O sea que, siendo coordinado, el sujeto aprende la técnica del fútbol, del básquet, del saltar en alto, en largo, correr velocidad o resistencia. Lo que sea. Pero no lo han experimentado, o no, por lo menos, en las generaciones que nos formamos años atrás y sin esta interferencia. Digamos entonces que hay un saldo, no sé si preocupante, pero que hay que saldarlo. Es como la deuda del banco, hay que pagarla, claro. Entonces, ¿cómo la pagamos? Y yendo a entrenar, o yendo a hacer actividad física. Usar menos el ascensor y subir por la escalera, usar menos el auto y salir a caminar todos los días, nadar, me estás diciendo que estás nadando y te felicito, porque a su vez de cuidar la condición física que nos es propia, nos da un montón de recursos más, las capacidades condicionales, entre ellos la resistencia. A veces uno podría decir, cuando damos clases, no todos los chicos van a ser corredores de maratón o de media maratón, no, pero sí van a acelerar sus procesos de recuperación. Claro. ¿Por qué? Porque un chico entrenado en resistencia, que es capaz de hacer más de 3.500 metros en un test de Cooper, lo que le pasó es que se le dilató el corazón, por eso se llama corazón de atleta el que tiene el tipo entrenado. Sí, más grande. Y se le incrementaron los capilares sanguíneos, arteriales o venosos, que inervan los brazos y las piernas, que son las herramientas que tenemos para vivir, para trabajar. Entonces, ¿qué se gana teniendo el corazón más dilatado y mucho más capilares sanguíneos? Se gana acelerar los procesos de recuperación. ¿Se cansa menos el corredor entrenado? Sí, siente menos la fatiga, pero como está el corazón más grande, cada bombazo, que se llama sístole, eyecta más sangre, por lo tanto, como el sujeto sigue con la misma estatura toda la vida, o con el mismo peso, puede andar en variantes, para alimentar al mismo cuerpo, el corazón que latía 70 veces, ahora necesita latir 60 o 50. Claro. Ese corazón queda más sano, ese sujeto se experimenta menos la fatiga, se fastidia menos y se recupera mucho más rápido. ¡Qué pedazo de inversión en salud! Para que tomemos conciencia de ello, un ciudadano estándar, adulto, late 70 veces por minuto estando sentadito. Sí, sí, sí. Uno entrenado late 60 o 50. Y el caso más extremo en la humanidad fue Miguel Indurain, un ciclista español de 20 años atrás, que llegó a latir en reposo 28 pulsaciones por minuto. Ay, cuando claro. Lo normal es 70, el tipo está latiendo 30, 3 veces menos. Entonces, ¿qué pasa? Su proyecto biológico de vida, después lo que le pase es cuestión social. Sí, otra social, enfermedad, ¿no? Claro. Pero el proyecto biológico se extiende más porque ese corazón llega a los 50, 60 años impecable. Es como si estuviera invernando. Claro, claro. Una cosa maravillosa. Y bueno, esas son las bondades del deporte, que mediante él y mediante la educación física, y los deportes todos, son individuales, grupales, cíclicos, acíclicos, por equipo, individuales, estimulan eso, el vigor de las capacidades físicas, que es aquello por lo cual luchamos los que estamos en este brete.
Y ahora sí, damos por terminado esta entrevista exclusiva con el licenciado Norberto Alarcón. Y como te dije, a partir de ahora, por amor a la camiseta y hasta que terminemos este ciclo, entrevistas exclusivas con personalidades del deporte o deportistas. Ahora sí me despido, pero ya sabes, la cita obligada el próximo domingo 22 horas por Canal 4 Express o por Mónica Musa TV en el canal de YouTube. Nos vemos. Chau, chau.